ciencia y tecnología. Hola mis amigos de Experimento TV, gracias por estar nuevamente con nosotros. Y el día de hoy, pues bueno, vamos a hablar sobre las motonetas. Y pues quiero presentarles en esta ocasión este avance tecnológico para todos nuestros amigos que les encanta pues lo económico, lo ecológico y prácticamente algo innovador y creativo. ¿Cómo están? Y pues un joven indígena ha creado una motoneta ecológica prácticamente con facilidad de movilidad, ya que las comunidades de México tienen ese problema, ya que pues una ecomotoneta solo se carga una vez al año. Prácticamente estamos ahorrando bastante. Y usa la fricción de las ruedas para generar energía. No está muy alejado, pero utiliza la misma función de las bicicletas. Donde no hay gasolina o la gasolina es cara hay pocas estaciones de servicio, esta motoneta ecológica puede ser una gran victoria para la gente. Hay personas que han apostado por este tipo de motonetas. Su creador es un indígena que pues al ver que sus tíos o amigos pasaban muchas horas caminando hacia las escuelas o hacia sus parcelas, pues decidió hacer algo diferente y creó este pequeño prototipo de una motoneta ecológica con energía eléctrica, pero pues prácticamente es algo muy sencillo. Lo que se presenta es el séptimo prototipo y está hecho con materiales reciclables. La motoneta es totalmente ecológica y reduce las emisiones de CO2. Los locales como Brian Pérez prueban cada versión de cada motoneta para dar sugerencias de los cambios que pueda obtener y tener las mejores opciones para que cuando se salga al mercado pues bueno, pueda venderse y adquirirse de forma pues prácticamente victoriosa. Se ha recibido algunas inversiones para realizar esta motoneta a un nivel más escalable, pero poco a poco pues va a ir apareciendo en el mercado. Así que espero tú obtengas este tipo de motoneta, vale la pena. Ya hay algunos prototipos que están circulando en internet o en redes sociales y tú la puedes observar si te llama la atención para ver cómo está constituida, sus dimensiones, sus tamaños y más o menos de qué se trata, porque tenemos la imagen aquí, pero no es lo mismo como tal vez probarla, ver si realmente es muy cómoda, cuánto gasta, qué ruido hace, etcétera, etcétera, etcétera. Espero te guste y estamos para servirte con este y otro tipo de temas. Recuerda que estamos en la única red social a través de Twitter como @XPTV. O puedes suscribirte a nuestro canal, dar un like y compartir, ya que nos haces mucho bien. Espero te guste y nos vemos hasta la próxima.